Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de esta nueva colección de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, EUDEBA. Los libros son nuestros. Antes de comenzar formalmente, quiero transmitirles que nos acompaña el rector de la Universidad de Buenos Aires, y por un tema personal va a tener que retirarse luego de los saludos, así que desde ya le agradecemos que haya podido acompañarnos en esta tarde y lamentamos que no pueda quedarse, pero entendemos que tiene razones poderosas para retirarse. Permítanme leer unos párrafos del... Los libros son tuyos, de Hernán Invernizzi. Por un lado, persecución al personal, por el otro, a los libros. La estrategia del directorio, que articula el control sobre los libros con el control sobre las personas, parece tan clara que no precisa demasiados comentarios. El directorio civil de EUDEBA le pedía al general Suárez Mason que le sacara de encima ciertos libros, así como algunos sectores del poder solicitaban o apoyaban que le sacaran de encima a ciertas personas y o grupos. A unos los quemaron y a otros los desaparecieron. Del mismo modo, nos parece necesario desarrollar extensivamente quién era y qué significaba el general... Suárez Mason en la Argentina de diciembre de 1976. Pero parece que el general no estaba tan interesado en esos libros como lo estaban las autoridades de EUDEBA. Los camiones de limpieza nunca llegaban. Por eso, el entonces director ejecutivo Pan informa al directorio que, textual, se ha conversado con el comando subzona del Cuerpo Primero de Ejército la entrega del material fuera de comercio durante la intervención del capitán de navío Francisco Suárez Batán, ajustándose así a las disposiciones legales vigentes sobre seguridad nacional. Acta del directorio. Lo cual parece indicar que para Luis Pan, o para el directorio, o para ambos, cumplir con las disposiciones legales vigentes significaba enviar libros censurados a los cuarteles. Las actas del directorio no lo cuentan todo, porque en realidad el director Pan llamó por teléfono al general Suárez Mason por lo menos una vez desde su oficina de EUDEBA. El diálogo incluyó, según el testimonio de un testigo presencial, el siguiente comentario: venía a buscarlos, los libros son tuyos. Esto cierra o da inicio a esta... trágica suerte que corrieron miles de ejemplares de libros que fueron secuestrados e incinerados luego, y que hoy, con la colección Los libros son nuestros, estamos reconociendo, homenajeando. Cuando, voy a ser muy breve, y luego le vamos a dar lugar a nuestros invitados que ya voy a presentar. Cuando pensamos desde la editorial cómo conmemorar, cómo reflexionar en torno a los 30 años de democracia, el directorio discutió esto y pensamos básicamente dos colecciones. Una colección que pusiera la mirada en este episodio trágico de la cultura argentina, porque como bien dijo alguna vez Luis Quevedo, el gerente general de EUDEBA, EUDEBA es un buen termómetro de la cultura argentina. Todo lo bueno y todo lo malo que le tocó vivir a la cultura argentina, le tocó vivir a EUDEBA. Pensemos en esa casi década gloriosa de Spivakov al frente de la editorial, y pensemos episodios lamentables, trágicos, horrendos, como el que acabamos de narrar. Entonces, uno de
las formas de abordar un homenaje, una conmemoración de los 30 años de democracia, era reivindicar a estos libros, que en definitiva es reivindicar a sus autores. Aquí está Norberto Galasso, acá está Heriberto Muraro, acá está Adriana Puigros, hija de Rodolfo, autor de uno de los libros de la colección. Reeditar estos libros es conmemorarlos, es homenajearlos, es reivindicar a sus autores, es reivindicar el trabajo de los editores. No están aquí García Lupo, no está aquí Jorge Laforgue, pero bien podrían estar acompañándonos aquí hoy en la presentación de esta colección, porque su compromiso, su responsabilidad como editores permitió que estos libros fueran editados por la editorial de la Universidad de Buenos Aires. La otra forma de abordar o conmemorar los 30 años de democracia fue desde la prospectiva. Y es así que presentamos una colección próximamente donde se abordan los grandes temas de la transición democrática, de los primeros años de la democracia, de la transición democrática, pero que tienen hoy mucha vigencia. Energía, defensa, derechos humanos. Esos grandes temas que cruzan transversalmente los primeros años de gobierno, los primeros años de la transición, que pusieron en jaque en su momento a la joven democracia y que hoy siguen teniendo un peso muy importante en la agenda de los asuntos públicos. Desde ambas perspectivas, deteniéndonos en el pasado para reivindicarlo, para conmemorarlo, para enaltecerlo, en el daño que hizo la dictadura a la cultura nacional, y también en los grandes temas actuales de la democracia argentina. Así que, sin más, vamos a pedirle al señor rector que nos salude, nos dé unas palabras, y Alberto, si después sentiste liberado para retirarte. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Gonzalo. En primer lugar, le quiero pedir disculpas porque tengo lamentablemente un problema familiar y que es impostergable que tenga que retirarme, pero no quería estar, estaba dudando de poder venir, pero no quería estar ausente porque me parece que este es un momento muy importante para nuestra universidad, para la cultura argentina en general, porque UDEBA es una parte importante, como decía Gonzalo, de lo que es nuestra cultura. La Universidad de Buenos Aires, con todo lo que significa, tiene en UDEBA una de sus columnas vertebrales. Y la verdad que a lo largo de la historia, muchas dictaduras, muchos regímenes totalitarios han querido callar los pensamientos, los que ellos consideraban que eran pensamientos que no correspondían. La quema de libros parece mentira. Venía charlando soy un fanático de Galasso, estaba comentando algunos libros que estaba leyendo de él, y lo que es la historia, y parece ser que nadie se fija que por suerte en la historia de la humanidad tantas veces ha pasado de cientos de años a esta parte que esos enanos mentales creen que pueden, quemando la palabra, quemando lo que otros piensan, lograr que la sociedad no sepa lo que estamos viviendo, lo que estamos pensando, lo que creemos, las diferentes ideologías. Por suerte, la Universidad de Buenos Aires es todo lo contrario. La Universidad de Buenos Aires es lo que debe ser una universidad. El pensamiento crítico, las diferentes ideas, la pluralidad de ideas, la libertad de cátedra, que todo el mundo tenga derecho a expresar sus ideas, a generar y a transmitir conocimiento. Y la verdad que el hecho de que nosotros podamos, 30 años después, con lo que significa para los argentinos todavía reconstruyendo nuestra historia, con lo que significa tener memoria de lo que pasó y transmitirla a las generaciones futuras, justamente en la universidad, que esto no tiene que volver a pasar nunca más, pero para eso hay que ser constante en transmitir lo que pasó, constante en transmitir la historia, no quedarnos tranquilos creyendo que si no lo transmitimos, nunca más va a pasar. Es fundamental que en los claustros, en todas las disciplinas, se transmita lo que pasó, y estos son actos fundamentales. Por eso quiero felicitar a la editorial UDEBA,
en nombre de su presidente Gonzalo Álvarez. Ustedes saben que el directorio de UDEBA está compuesto por representantes de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, en donde lo que intentamos es que siempre esté representado de la forma más eficaz posible la pluralidad de ideas que significa la Universidad de Buenos Aires, y eso está dando sus frutos, está dando el fruto de que hoy tenemos dos autores y la hija de un prestigioso ex-rector de la Universidad de Buenos Aires, y uno de los autores que también estamos reeditando, en realidad sacando de... Lo dejamos un, como decía recién acá el amigo, es casi un renacimiento más que una reedición, ¿no? Me decía. Entonces, me parece que esa es la palabra exacta. Y la verdad que para nosotros es una alegría que de ahora en más vamos a poder poner en las nuevas generaciones lo que pensaban. Por suerte, algunos lo que hoy todavía nos están acompañando, otros que a lo mejor ya no están con nosotros, pero que van a seguir estando a través de su pensamiento, de las vivencias que tenían y transmitiendo. Eso, lo que cada uno piensa, lo que cada uno tiene que transmitir en las generaciones que, a las generaciones venideras. Nosotros desde nuestro espacio de gestión en la Universidad de Buenos Aires siempre decimos que no vemos en el otro un límite a nuestras posibilidades de crecimiento, todo lo contrario. Vemos en el otro, en el que piensa diferente, la posibilidad de sentarnos a ver cómo podemos seguir creciendo en lo que el otro nos puede ir dejando y a su vez viendo cómo interactuamos con ese. Esa es la esencia de la Universidad de Buenos Aires. Esta es la esencia de la editorial de la Universidad de Buenos Aires y la verdad que estoy muy orgulloso de ser el rector que hoy pueda poner en escena a esta nueva colección. Esta nueva colección que es una vieja colección reeditada a los nuevos tiempos. Y esperemos que esto nos sirva a todos los argentinos en esta democracia que estamos construyendo cada vez con más fuerza, para que estos hechos, a pesar que en la historia muchas veces se volvieron a dar, Borges decía que imaginaba el paraíso como una gran biblioteca. Y la verdad que yo creo que si hay un paraíso posible, si viene a ser un paraíso utópico, la Universidad de Buenos Aires es ese paraíso de libertad de ideas, esa inmensa biblioteca de diferentes pensamientos que permanentemente en una ebullición que los que no entienden a la UBA dicen cómo puede ser que estén siempre discutiendo, cómo pueden ser que estén siempre en tensión. Las organizaciones sociales, la sociedad es tensión y la discusión hace que esa sociedad crezca, pueda tener alternancia, puede tener alternativa, puede tener nuevos conocimientos, nuevas maneras de pensar, y en eso estamos comprometidos todos aquellos que queremos a la Universidad de Buenos Aires, queremos la universidad pública, queremos la autonomía y queremos la libertad de cátedra y el respeto por los derechos humanos. Así que esto es un hito fundamental para nuestra universidad, para los tiempos que vendrán, y espero que todos ustedes puedan disfrutar ahora de manos de sus autores, los que los llevó a escribir estas obras en su momento, los que sintieron ellos cuando alguien tomó la decisión de quitarlas de la posibilidad de que los demás la disfruten, y lo que están sintiendo ahora con esta posibilidad de volver a dar su pensamiento con toda la fuerza a las generaciones que hoy tenemos acá y las generaciones futuras. Así que muchas gracias a todos, disculpen porque me tengo que ausentar, pero no quería estar acá para dejar de felicitar a todos, a los autores y a los que tomaron la idea en el directorio de UDEBA, en la cabeza de Gonzalo Álvarez, de poner en marcha este hermoso proyecto. Gracias a todos y a disfrutarlo. Gracias a todos los miembros del directorio que están aquí presentes, autoridades de la universidad, de las facultades, del Sindicato de Trabajadores No Docentes, representantes de editoriales, la editorial de la Universidad de Avellaneda, de la UNIPE, la sindicatura de UDEBA y tanta gente que hoy nos acompaña que seguramente me encantaría poder, al menos a todos aquellos que conozco, nombrar uno por uno, pero no quería al menos de realizar este agradecimiento. Es un momento muy importante para nosotros, para todos nosotros creo, por eso estamos aquí hoy, y gracias por estar presentes. Le voy a dar la palabra ahora a Jorge Sigal. Jorge, con Daniel González, son grandes colaboradores de la editorial, excelentes editores, y que han tenido un rol clave
en la organización, el armado de esta colección. Así que le voy a pedir a Jorge, que aquí nos acompaña, que nos cuente brevemente en qué consiste la colección, cuál es su integración, cuáles son los títulos y un poco su finalidad. Así que Jorge, por favor. Gracias, Gonzalo. Bueno, en primer lugar quiero, por supuesto, agradecer a las autoridades de UDEBA, en nombre de Daniel González y mío, que hemos, tanto a Gonzalo Álvarez como a Luis Quevedo, con quien trabajamos esta idea, que en el caso nuestro simplemente se trató de una labor de costura sobre la base de una buena idea. Eso es lo que hacen los editores en general, y lo otro corre por cuenta de la inteligencia en su momento de los autores y de la inteligencia, en todo caso, de las autoridades de la editorial universitaria de tomar la decisión política de editar esos libros, ¿no? Entonces, cuento simplemente que la idea, como la explicó Gonzalo al leer el prólogo, lo que dijo Invernisi, lo que contó Invernisi acerca de esta historia trágica. Hoy al leerla a la distancia, diría que es un grotesco. Un grotesco típico de la Argentina desmesurada, ¿no? Que empieza con esa famosa frase de Suárez Mason, o esa conversación de Suárez Mason en 1976 con el director ejecutivo de UDEBA, Luis Pan, un dirigente del Partido Socialista Democrático, exdirector de La Vanguardia, uno más de los muchos funcionarios civiles de aquella dictadura, que le dijo efectivamente al general Suárez Mason: venía a buscarlos, los libros son tuyos. O sea que la primera cosa que surgió es: hagamos una colección que se llame Los libros son nuestros, que era la forma de reivindicarlos. Surgieron algunas dudas en las primeras conversaciones, incluso con los autores. Creo que es interesante decirlo. De acuerdo a alguna conversación, algún intercambio sobre todo con Heriberto Muraro, que me con sensatez me dijo: pero esos libros, ese libro tiene, es un libro anticuado, es un libro que hoy habría que revisarlo por completo, no tiene casi. Y nosotros insistimos porque nos pareció importante, y creo que ese es el valor fundamental de esta colección, tiene un sentido reivindicatorio publicar estos libros. Tiene un sentido reivindicatorio y tiene también un sentido documental que estos libros estén, que estos libros que fueron quemados, que fueron ofendidos, que se ofendió a la inteligencia de los argentinos, estén en las bibliotecas, estén en manos de los universitarios. Ningún libro es totalmente anticuado, todos los libros tienen valor, lo que tienen es un contexto histórico en el que fueron escritos. Y este es un poquito el sentido de la colección Los libros son nuestros. Yo particularmente tengo que agradecer a los autores, o en el caso de Adriana, heredera del autor, de Rodolfo Puigros, la que nos hicieron tan fácil nuestra labor, que aceptaron finalmente rápido ponerse a disposición para sacar de nuevo estos libros, a Norberto Galasso, por supuesto, a Muraro y a Adriana, que están presentes acá, y al resto de libros que irán saliendo en distintas etapas, ¿no? Bueno, creo que lo otro que puedo contarles es cuáles son los libros que integran esta colección. Están los dos libros de Manuel Ugarte, de Norberto Galasso, son dos tomos. Neocapitalismo y comunicación de masas, de Heriberto Muraro. Libre empresa o nacionalización de la historia de la industria de la carne, por Rodolfo Puigros. Luego vienen cuatro libros de cuatro presidentes: La revolución peronista, por Héctor J. Cámpora;
la Revolución Chilena por Salvador Allende, la Batalla de Panamá por Omar Torrijos, la Revolución Peruana por Velasco Alvarado, Bases Históricas de la Doctrina Nacional por Eduardo Astesano, El Presidente Colgado por Augusto Céspedes. Estos son los libros que irán apareciendo, perdón, y La Misión por Snobby, por Luis Alberto Herrera, que también son dos tomos. Estos son los libros. Entonces ahora salen estos cuatro primeros, el de Muraro, el de Puigros, los dos de Galasso, y en una segunda tanda irán saliendo los libros, los cuatro libros de los presidentes latinoamericanos de aquel tiempo. Bueno, termino con esto. Creo que hay una pequeña radiografía de lo que significó, lo que significaron los años de delirio de la Argentina, que es el recorrido que tuvo que cumplir el libro de Rodolfo Puigros, Libre Empresa o Nacionalización, que había sido publicado originariamente por Editorial Argumentos en 1957. Una década y media más tarde, Arturo Jaureche y Rodolfo García Lupo, que estaba a cargo de UDEBA, consideraron que la obra escrita por el entonces rector de la UBA tenía los suficientes méritos históricos y hasta una oportuna vigencia política como para reeditarla con sello universitario. Sin embargo, una breve demora en el proceso de producción hizo que el libro quedara programado para el segundo semestre de 1974. Como se sabe, transcurrían tiempos compulsivos y aquella demora terminaría resultando fatal. Puigros había renunciado al rectorado en octubre del 73, dejándole al interino Ernesto Villanueva el cargo de la universidad. En marzo del 74 asumía como rector el ex vicepresidente Vicente Solano Lima, a la cabeza de un proceso de normalización que acompañaba la sanción de la ley universitaria. Pero cuatro meses después, el rectorado quedaba a cargo de Raúl Lagusi. En septiembre de ese año, la UBA es intervenida por un personaje que no ocultaba sus simpatías fascistas, Alberto Talagano. En apenas un año, la UBA saltaba de Puigros a Otalagano. Semejante cabriola no podía dejar de reflejarse en Eudeva. Jaureche había fallecido el 25 de mayo de 1974 y García Lupo renunciaría en septiembre, al mismo tiempo que Lagusi dejaba la UBA. Ya con Otalagano en el rectorado, asumen las nuevas autoridades de la editorial, el historiador Vicente Sierra como presidente y el sacerdote Raúl Sánchez Abelenda como vicepresidente, el mismo que como decano de filosofía y letra recorría los claustros con incienso para exorcizar el demonio marxista mientras anunciaba el fin de la aventura sionista y libertaria. En ese marco se sorprendió el contenido de una de las primeras resoluciones del flamante directorio. Se trataba del acta 296 y decía así: en la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de noviembre de 1974, se toma conocimiento que el libro Nacionalización del Comercio de Carnes, de Rodolfo Puigros, cuya impresión ha terminado y que se encuentra en condiciones de salida a la venta, fue retenido para que las nuevas autoridades decidieran sobre la conveniencia u oportunidad de su lanzamiento. Se conviene en que el momento no sería conveniente la aparición de un libro con el sello de Editorial Eudeva, por lo que se mantendrá la retención. Más allá del error del título, ni siquiera había leído bien la portada del libro, aquella demora inicial se confirmaba fatal. Los 2.893 ejemplares recién salidos de imprenta nunca vieron la luz de las librerías. Ni ninguna otra, es decir, quedaron ahí en el depósito. Quedaron a la sombra de un depósito del que fueron retirados el 26 de febrero de 1977 por el comando de la subzona del primer cuerpo del ejército, a las órdenes de un teniente de primero de apellido Xifra, para proceder a su destrucción. Así el libro de Puigros, que Jaureche quiso reeditar, había nacido para ser quemado.
Ni uno solo de los 2.893 ejemplares que salieron de la imprenta tuvo otro destino. 40 años después, entonces, reeditamos esta colección para que estos libros que sufrieron este recorrido puedan volver. Esa es la idea. Muchas gracias, Jorge. Bueno, le vamos a pedir que nos dirija unas palabras a Adriana Puigros. Adriana es hija de Rodolfo, todos la conocemos muy bien, y el libro de Rodolfo Puigros que hoy estamos presentando, como bien dijo Jorge, es Libre Empresa o Nacionalización de la, en la Industria de la Carne. Así que, Adriana. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer mucho a la editorial Eudeva, en nombre de mi sobrino Sebastián Puigros, en el mío propio, que es, somos los derechohabientes de la obra de mi padre, y también de sus nietos. Así que realmente muchas gracias. Ha sido una idea brillante por muchísimas razones, muchas de las razones que acaba de exponer Sigal, muchas de las razones que acaba que expuso antes el presidente de Eudeva, y además por la oportunidad, ¿no? O sea, es un momento bastante particular como para que se discuta este tema. Hace pocos días presentamos con algunos otros diputados un proyecto que la verdad es que en forma directa no tenía que ver con el libro, pero yo en estos días, a raíz de esta presentación, hojeando el libro, dije, bueno, la historia a veces camina por caminos que no son tan torcidos, ¿no? Hay también encuentros en la historia, no solo desencuentros, porque es un proyecto que es la creación de un Instituto Argentino para la Promoción Agraria. Y cuando uno lee, yo tengo acá el primer el ejemplar de la primera edición de Libre Empresa o Nacionalización de la Industria de la Carne, y realmente es muy impresionante con el equipo de gente con que estábamos trabajando este proyecto, lo leíamos, nos asombrábamos de la actualidad del lenguaje, ¿no? De la actualidad del lenguaje, de la actualidad de la discusión, ¿sí? En donde, digamos, la discusión que entabla mi padre con la postura de la oligarquía en relación al tema de las carnes, ¿eh? Cuando él dice, la oligarquía quiere que el Estado intervenga, quiere que el Estado intervenga para protegerla, para proteger sus intereses, quiere que el Estado intervenga a favor de Inglaterra, ¿no? Cuando explica, ¿sí?, la estructura agroexportadora argentina, es realmente una discusión totalmente actual. Entonces, yo en algún momento pensé que les quería leer el final, la hoja final, la página final de este libro, después dije, no, es muy largo para una presentación, porque además termina con un programa, termina con un programa, que nuevamente, ¿no? O sea, tiene muchísima actualidad a mi manera de ver. Entonces dije, no, mejor les voy a contar otra cosa. Les voy a contar cómo era el momento en el cual este libro fue escrito. Este libro fue publicado por la editorial Argumentos en el año 57, publicado. Y este libro fue escrito en el año 56, entre el 56 y principios del 57, cuando mi padre estaba escondido. Estaba escondido porque lo perseguía la policía de la Libertadora. Entonces, fíjense qué épocas, estaba escondido en Plaza Italia, en una época, un lugar que quedaba en Plaza Italia. Es inimaginable para nosotros que alguien hubiera podido estar escondido en Plaza Italia. Acá. Y lo que hacía era escribir. Después se fue de ahí, no, se puso aún más pesado el asunto, y habían caído presos muchos de sus compañeros, y se fue a otro lugar en el interior, y fue donde escribió, en ese clima fue donde escribió este libro, ¿no? Entonces, el hecho de que haya tenido esa trayectoria el libro, ¿no?
que haya sido uno de los libros que bien acompañado, ¿no? Porque es un libro que estuvo bien acompañado en esa decisión tan terrible, tan vinculada a la idea de desaparecidos, ¿no? tan vinculada a esa tremenda frase de Videla, ¿no? Es decir, no están, están desaparecidos. Los libros también, ¿no? Las personas y los libros. No están, están desaparecidos. Los escondemos o los quemamos, ¿no? Los matamos o los desaparecen. Entonces, digo, el libro estuvo bien acompañado por el conjunto de libros que van a ser, están publicándose y van a seguir siendo publicados en esta colección por Eubeba, ¿no? Yo creo que si mi padre viviera, diría que para él es un honor el estar junto con los demás autores, y sobre todo es un enorme honor el hecho de que tantos años después, ¿sí? Es decir, mi padre murió en el año 1980, que tantos años después Eubeba, ¿sí? Se acuerde, lo recuerde con cariño y vuelva a publicar el libro. Así que muchísimas gracias, Eubeba, y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Norberto Galasso, para que nos cuente un poco lo que él quiera sobre estos dos libros de Manuel Ugarte, libros que seguramente nos adelantará, tienen mucha actualidad, estos ensayos sobre la vida y obra de Manuel Ugarte en dos tomos. Pero yo quiero, aparte, destacar que Norberto no solo fue autor en ese periodo, sino, si mal no recuerdo, estoy mal informado, fuiste síndico de la editorial en la época. Aquí está uno de sus directores, acaba de llegar, Jorge Lafore, que mencionábamos al principio de la presentación, Rogelio García Lupo, todo el equipo de la editorial que tomó la decisión de editar estos libros. Así que, como decíamos al principio, también es un reconocimiento, un homenaje a ellos por esas decisiones editoriales que llevaron adelante. Norberto. Bueno, en primer término agradecer acá a los compañeros que han tenido la iniciativa de recuperar estos libros del infierno que los habían condenado. Yo les voy a decir que mi primera motivo de ocuparme de Ugarte fue que me enteré que en 1901 Ugarte hablaba de la necesidad de la unidad latinoamericana. Es decir, hablaba a su modo del UNASUR o del CELAC. En 1912 tiene una confrontación dentro del Partido Socialista porque plantea que el socialismo tiene que ser nacional, que después será voceado esto como socialismo nacional por la juventud del 70. Futbolísticamente podríamos decir que Ugarte jugaba en Orsay. Es decir, se adelantaba más a su tiempo y entonces pasó lo que pasó, que estuvo la mayor parte de su vida fuera del país. Con esos datos me creó la inquietud de hacer un trabajo sobre Ugarte y empecé a recuperar algunos libros editados en Francia o en España, en librerías de viejos, y fui leyéndolo hasta que me enteré que la viuda de Ugarte había traído toda su documentación, que eran 27 biblioratos que estaban en el Archivo General de la Nación, donde alguien que había visto ese material me decía que había una carta de Sandino, por ejemplo, el nicaragüense, había cartas de Rubén Darío, cartas de Amado Nervo, que Ugarte había estado en un comité de redacción de la revista Mondo junto con Alberto Einstein, junto con Miguel de Unamuno, junto con Máximo Gorki, y acá no lo conocía nadie. Acá había tocado dos temas que lo llevaron al silenciamiento. Y eso yo creo que es lo que ahora la reaparición de estos libros de Ugarte vienen a ratificar, que Ugarte fue un maldito en la Argentina, generalmente, la mayor parte de su vida, salvo el periodo donde Perón lo hizo embajador en tres países de Centroamérica, y después volvió a ser
un maldito en el sentido de que el libro fue destrozado. Y ahora vuelve a ser otra vez el Ugarte que da su mensaje de la unidad latinoamericana, que es lo que estamos llevando a cabo en estos momentos. Como anécdota, les puedo contar dos o tres recuerdos de esto. Cuando yo me entero que en el Archivo General de la Nación está todo el archivo de Ugarte, voy a ver al director y le digo que quiero investigar. El director me dice, no tiene acceso al público ese archivo porque no ha sido revisado, ni numerado, ni clasificado. Era una época que yo todavía no me había casado, me habían casado mis viejos, no tenía mayores compromisos. Entonces le dije, bueno, yo vengo todos los días, se lo ordeno, se lo clasifico, se lo numero, y usted no cobraría, ¿no? Yo no cobraría nada, yo lo hago porque me gusta investigar. Ah, claro, dice. Y después se quedó pensando, después le salió el burócrata encima, sí, pero usted no es empleado de acá. Sí, claro, no soy empleado de acá. Entonces, no puede ser. Bueno, entonces lo voy a ver a Jaureche. Digo, fíjese, doctor, cómo cierran los archivos a los investigadores nacionales. Jaureche había sido compañero del que era ministro del Interior en esa época de Onganía, que era Borda, el doctor Borda, que era ministro del Interior. Que había sido forjista, quizás por casualidad. Pero Jaureche me dice, póngase en la máquina de escribir, le mandamos una carta. Y le mando una carta diciéndole, che, déjese embromar, hay que abrirle el archivo a los investigadores nacionales. Y como el director me había dicho que con el tiempo eso iba a estar al acceso porque del público, porque había un anciano empleado del Archivo General de la Nación que estaba leyendo y clasificando las cartas, nada más que leía dos o tres cartas por día. Así que eso era pensar en un siglo. Entonces Jaureche le dice, déjense de embromar, abran el archivo y después lo firma, ¿no? Bueno, pónganle mi firma. Y abajo dice, pónganle una nota y jubílenlo a ese hombre, porque a la edad que tiene sería una justicia casi póstuma. Esas cosas típica de Jaureche. Después viene un periodo en que Francia tiene, a través de De Gaulle, una confrontación bastante fuerte con Estados Unidos, y en la Sorbonne empiezan a hablarse de los críticos de Estados Unidos, y el principal crítico que se había recorrido a América Latina hablando mal de Estados Unidos era Ugarte. Entonces me mandan a un sacerdote, el padre Lasseg, para investigar a Ugarte. Y padre Lasseg, como acá nadie conocía a Ugarte, porque era prácticamente desconocido, me viene a ver y yo le digo, bueno, pero no tenemos acceso al archivo. Y dice, vamos a intentarlo, vamos los dos, vamos a intentarlo. Y se presenta al director, él dice, mire, yo soy sacerdote, la SEG, de la Orden de los Dominicos. Cuando lo dice la Orden de los Dominicos, en la época de Onganía, donde el clericalismo estaba muy avanzado, el director pega un salto, dice, yo también, yo soy seglar, pero soy de los dominicos, un abrazo. Le dice, bueno, entonces el archivo está a su disposición. Y el sacerdote iba a pasar por Argentina, pero iba para Perú. Le dice, mire, lo que podemos hacer es que acá el joven, que es de la Acción Católica, que era yo, yo había ido a misa hasta los 14 años y como cantaba muy mal me echaron del coro. Entonces eso fue el punto de partida de mi ateísmo que mantengo. Pero ahí pasé como un muchacho de la Acción Católica y entonces me ofrecieron los archivos, llevaba una máquina de escribir y un grabador y empecé a recoger información de ver esa cosa asombrosa que era que José Ingeniero le escribía a Ugarte, Ugarte le escribía a Lugones, a Ricardo Rojas, y con figuras como Pío Baroja, Miguel de Unamuno, un hombre muy conocido que tenía una calle en México, que tenía una legión de honor en Francia. Me informaba de todas esas cosas, con una dificultad que también indicaba que en ese mundo que estábamos viviendo era muy difícil reivindicar a Ugarte, porque se enteró la viuda de Ugarte, que era una señora muy mayor,
con aterosclerosis y una manía persecutoria, porque el marido había sufrido la persecución y incluso le habían robado archivos, le habían retado a duelo, había tenido mil problemas, que empezó a venir al Archivo General de la Nación a sentarse al lado mío y a decirme en un castellano afrancesado, medio champurreado, Miguel no va a aparecer nunca más. Y usted hable despacio porque hay micrófonos de la CIA debajo del escritorio. Y me estuvo loco con eso, a tal punto que en un momento dado, por única vez, me permitió que fuera al departamento de ella, donde vivía solita, pobre. Y después se hicieron las 11:30 de la noche. Yo ya estaba recién casado. Dije, señora, me tengo que ir porque hace muy poquito que me casé y voy a hacer buenas letras, llegar a casa temprano. Y sí, pero le tengo que abrir la puerta la puerta de abajo del edificio, ¿no? Bajamos por el ascensor. Cuando fui a abrir la puerta, acá también da la casualidad que casi frente a la Plaza Italia, en la calle Serrano, ahora que es Borges. Y pasaba gente siempre, por ahí pasa siempre gente a las 11:30 de la noche. Cada uno que pasaba me decía que era de la CIA. A usted lo matan. Usted no sale de acá, porque si usted sale de acá, a usted lo matan. No, señor, yo me tengo que ir a mi casa porque mi mujer me está esperando. Era una cosa tremenda. Estuve como 40 minutos discutiendo con la señora Duarte y era imposible eso. Y finalmente, con todas esas dificultades, que eran las dificultades propias de un modo u otro de un mundo que había perseguido Ugarte, que no le interesaban las ideas de Ugarte, llegó al 73, donde estuve en Eudeva, con Rogelio García Lupe, con Jaureche, y allí yo había terminado el libro y se publicó. Y el libro se publicó, salió febrero del 74, y al poco tiempo fue sacado de catálogo. Y después de ser sacado de catálogo se produce esa conversación de Luis Pan con Suárez Mason, indicándole que sacar de catálogo no era la medida contundente, que la medida contundente era hacerlo trizas, quemarlo, destrozarlo, salvo que algunos ejemplares, algunos soldados pícaros, se los sacaron, no porque supieran que eran a Ugarte, sino para tener un libro que después lo vendían en librerías. En algunas librerías de viejo aparecían algunos tomos de Ugarte. En esa época estaban esos personajes que acá se mencionaron, o Talagano, que publicó un libro, Soy fascista y qué. Y el sacerdote Suárez Abelenda, que se hizo conocido en Eudeva por su cultura alcohólica. Y de allí, bueno, de allí hicimos un folletito así de Ugarte con el título de Ugarte, un escritor maldito, porque en realidad parecía que tenía una maldición sobre Ugarte. Se lo había reconocido en los años 50, cuando Perón era embajador. Se lo reconocía en el 73, cuando se publicaba el libro, y volvió otra vez a las sombras. Y ahora, por suerte, tenemos, no por suerte, sino por la agudeza y la comprensión de los fenómenos nacionales de las directivas de Eudeva, Ugarte reaparece. Reaparece y ratifica de ese modo que estamos viviendo una época distinta, que estamos viviendo una época de transformaciones profundas, donde la Argentina mira hacia Latinoamérica, donde estamos viviendo un proceso de crecimiento con inclusión social, donde el pueblo tiene un lugar importante, y donde vamos a ir avanzando, creo yo, tengo la certeza porque soy un optimista y adentro, vamos a ir avanzando cada vez más en las transformaciones en toda América Latina. Es decir, que esta vez Ugarte va a quedar, gracias al interés que tomaron los compañeros, que les agradezco mucho, revelando además que esta es otra Eudeva. No es la Eudeva de la dictadura, es la Eudeva más parecida a los inicios de las intenciones de Eudeva con Epigacov. Y entonces esto me reconforta, no solo en lo personal, que provoca bien agradecimiento, porque era un libro que
me costó 4 años de investigación y que lo hagan trizas a nadie le gusta, sino que me reconforta mucho porque me ratifica en que estamos viviendo una época de cambio, de avance, y que no se va a interrumpir de modo alguno. Gracias. Bueno, y ahora le vamos a hacer la palabra a Heriberto Muraro, para quien va a referirse al libro de su autoría, Neocapitalismo y Comunicación de Masa. Como quieras, el que te sea más cómodo. Bueno, en primer lugar, hacia mediados de la década del 60, para poner alguna fecha, junto con toda la efervescencia política que había, que ustedes conocen tanto como yo, se produjo un fenómeno intelectual muy curioso, no solo en Buenos Aires o en Argentina, sino en toda América Latina. Gente de muy diferentes disciplinas, periodistas, gente de letras, semiólogos, que era una novedad en aquel momento, sociólogos, historiadores, folcloristas, antropólogos incluso, extrañamente, en forma independiente, convergieron en un solo tema fundamental: el papel de la ideología en el manejo de la vida política cotidiana de los países dependientes. Esto era algo que vimos pasar en Buenos Aires, en Tucumán, pero también en Ciudad de México, en Lima. Y fue un fenómeno continental y, curiosamente, gracias a Dios, estábamos todos muy, muy bien conectados, permanentemente conectados. Un resultado de todo eso fue un florecimiento de los textos que trataban de los medios de comunicación de masa, pero también trataban del tango, de la relación entre la alta cultura y de la baja cultura, de los efectos ideológicos de los libros de primaria. Es decir, el espectro fue muy amplio y muy rico. Por mi parte, yo lo que hice fue escribir algo que decían mis colegas, pero en este caso desde el punto de vista de la sociología, que también de alguna manera era una disciplina nueva en ese momento. La facultad había nacido inmediatamente en la época de Ricieri Frondizi, por así decirlo. Bueno, después vino el golpe, vino la represión. Una de las consecuencias fue la quema de este libro junto con muchos otros libros. A mí, apenas vino el golpe, comprendí que yo estaba condenado por el hecho de haber ganado el premio Scalabrini Ortiz, que era todo un estigma, como se diría ahora. Pero esta comunidad se dispersó. Si uno piensa en lo que hicimos todos nosotros como grupos, yo diría, primero inventamos una disciplina y un tema que era realmente original y nuevo en ese momento. Como toda escuela nueva, la desarrollamos con fuertes exageraciones, con generalizaciones que hoy serían sumamente groseras, con visiones políticas demasiado maniqueístas, pero bueno, teníamos 40 años menos y vivíamos en un momento muy particular de la historia argentina, inmediatamente después del triunfo de Salvador Allende, de Velasco Alvarado, etcétera, y de
el general Perón en Argentina. En ese contexto, sin duda, hubo varios años de extrema persecución para muchos de mis colegas. Yo, por suerte, pude arreglármelas pasando algo que se podría denominar el exilio del interior. No fui perturbado, no sé por qué, ni me importa averiguarlo, pero ahí sucedió algo muy, muy raro, y es el misma diáspora que provocaron las autoridades militares promovió aún mayor acercamiento y creatividad de los argentinos exilados en el exterior. Resultado final es que muchos de nosotros viajaron a Venezuela, a México, a España, incluso a Italia, e hicieron florecer donde estaban nuevas carreras de comunicaciones, nuevos congresos internacionales sobre comunicación y cultura, crearon una generación de discípulos, editaron cientos de revistas, escribieron miles de papers, es decir, trabajaron incesantemente y con mucho éxito de cualquier manera. Años después, cuando en Argentina retorna la democracia, cuando ya quedaba claro que nuestras ilusiones políticas de la década del 70 habían colapsado, que todos teníamos anclado que habíamos sido derrotados y no podíamos seguir por el camino utópico del socialismo. En ese momento había desaparecido además el contexto de la Guerra Fría que nos marcó profundamente. Años después, como a pesar de todo éramos expertos en comunicación, habíamos aprendido a comunicarnos investigando la comunicación, adoptamos la nueva utopía, es decir, crear en Argentina una democracia. Y de hecho, muchos de nosotros fuimos a trabajar en la universidad, dando clases en las escuelas de periodismo, pero también como asesores en comunicación de dirigentes políticos, como investigadores de opinión pública, que es mi caso, como generadores de campañas políticas, etcétera, etcétera. Si yo tuviera que hacer una síntesis de todo lo que hizo la escuela a la cual tuve el honor de pertenecer, yo diría, curiosamente, triunfamos. Triunfamos. Desde el punto de vista académico e institucional, logramos mucho más que lo que se puede imaginar cualquier escuela científica o sociológica en este mundo. Y en mi lenguaje interno, y con perdón de todos ustedes, yo diría, los cagamos. Triunfamos, los cagamos. Quiero contar por último a propósito de este libro algo que ahora es anecdótico, pero que es además un homenaje a la trastienda que estuvo junto a este libro. Después de la Guerra de las Malvinas, lo primero que me dije es, estos muchachos no pueden defenderse ni siquiera a sí mismos. Prolapsó el proceso directamente. Así que, digo, es hora de que busque una reivindicación jurídica. Entonces me fui al CELS, que en ese momento estaba presidido por el desgraciadamente desaparecido Augusto Conte, y le conté mi caso. Y entonces me derivó a una letrada, una abogada.
Yo lamentablemente, ha pasado mucho tiempo, no me acuerdo el apellido de esa abogada que me atendió. Solamente le puedo decir dos cosas. Era una rubia hermosa y muy joven, pero además tenía unas agallas más grandes que su cliente directamente. El asunto es que le metimos un juicio de Eva, nosotros, y yo se lo gané. Pero claro, yo soñaba con un juicio por los derechos humanos de los libros quemados. Pero la jueza lo interpretó, creo que razonablemente, como una demanda comercial por la pérdida económica que suponía la transferencia, entre comillas, de libros al ejército, por así decirlo. El asunto que la jueza no reconoció ningún daño moral, agarró la cantidad de libros de Heriberto Muraro que se habían mandado a Loguera, calculó el precio que tenía en su origen en ese momento, la comisión que yo como autor hubiera debido cobrar, y me otorgó una reparación económica que en valores actuales debe ser 500 pesos. Esto no es importante, no era para mí, pero estaban tan debilitados además hacia el final del proceso que incluso un gerente, alguien de Udeva, me llamó y me ofertó reeditarlo. Y entonces le dije, ¿cómo ahora no somos más subversivos? ¿Qué pasó en el mundo intelectual ideológico de la República Argentina? También me acuerdo de algo bastante curioso. Los documentos de la defensa, es decir, de Udeva, decían que los libros se habían quemado por una extraña que era las razones del príncipe. Es decir, las razones del príncipe en traducido quiere decir porque nos obligaron, porque teníamos miedo, porque éramos cagones, no sé cómo ustedes quieren decirlo, pero. Y ahí. Claro, por supuesto, esto es un oxímoron. Todo el mundo sabe que el príncipe no necesita tener razones para hacer lo que hace. Me acuerdo de un poema de Rudyard Kipling que dice, ¿qué me importa que los otros tengan las razones mientras nosotros tengamos las ametralladoras? Ese era el criterio. El juicio terminó con un fallo comercial a favor mío. No era el juicio público que yo esperaba, una cosa a la manera de Heredarás el viento con Orson Welles como protagonista. Pero bueno, la había ganado, había salido del exilio del interior, había reaparecido, era un paso hacia adelante. Y para cerrar, me acuerdo que la letrada, la jueza, le impuso a mi abogada una sanción por desacato. Que pensando cómo era, esta chica supongo que le debe haber dicho algo así como su señoría, porque no se va a algún lugar por el estilo. Agradezco, Udeva, haber resucitado estos libros. Vuelvo a insistir, mi libro no es un homenaje a Heriberto, es un homenaje a toda una gran escuela de comunicaciones que formaron cientos de personas. Muchas gracias a ustedes y gracias a ustedes. Aplausos.